afuera, que parece que si uno vota acá o vota el otro, nos tenemos que matar, somos una mierda. Y fue histórico, históricamente hay gente que vota a alguien y otros que votan a otro. Yo no sé por qué tanto odio ahora si vos votás acá o votás allá. Y a mí me pareció, además es vos populi que Ofelia viene acá, y es vos populi que yo tengo una excelente relación. Te digo más, a mí me pasó algo muy cómico. Un conocido mío de la vida, pero conocido, me escribió a una cuenta de Facebook que tengo, me escribió. ¿Cómo me puso? Me sorprende de vos, o me desilusiona de vos, que seas amigo de la mamá de la presidenta, una cosa así. Y en un momento estuve a punto de ponerle, anda a la concha de tu madre, en un momento estuve a punto. Y después dije, no, qué mediocridad, un tipo que me conoce a mí desde los 20 años, que me pone en tela de juicio si soy buena o mala persona, si soy amigo de Ofelia Weimar o no soy amigo, no, es una locura. Entonces yo lo comenté como, acá he sabido que viene a comer. Y yo no creo que Ofelia nunca me dijo que le haya molestado lo que yo dije y nunca me llamó nadie. No. Sí, después me di cuenta, a ver, me di cuenta con estas cosas, pero no me... Yo tampoco me fijo, yo soy amigo, yo tengo amigos también en todos lados, en otro, Claro, en la... no modifica nada porque No, tener un nada que amigo ver, no de importa si voté o no a la presidenta, yo voté a este gobierno. Ahora, me decís, yo tengo amigos, yo he pasado dos o tres, por ejemplo, dos o tres vacaciones con Massa, y tengo una excelente relación. ¿Y qué pasa? Entonces, si ahora Massa es contra el gobierno, yo Massa no sirve para nada, el otro sirve, no, yo no soy tan problemático. Me pareció hasta cómico que Ofelia, una tipa, una fuerza terrible venga y me hable y hable de fútbol, me pareció cómico, me pareció saludable y ella no le molestó, así que menos Y a mí. sabe, dice que sabe, dice que tiene, a ver, sabe, tiene un conocimiento. No, a ver, cuando habla no es que habla desde la nada, no es que dice, no, habla con fundamento, después puede saber o no, pero habla con fundamento, pero además viene acá y ella te pregunta, porque me acuerdo que había mordido dos pedales y me preguntaba. Che, vos practicás penales, en medio hasta como es ella, porque ella es así también. Risueño. Ella tiene, viste, como bien tipa Carácter. tipa de grinta, de huevo. Viste que las cosas algunas te las dice, viste, media apura. Pero a mí, además, yo la paso, me trata de primera, ha tenido gestos conmigo buenísimos. Cuando mi mujer perdió a su hija, un embarazo que perdimos hace poco, ha tenido gestos terribles y a mí, viste, yo estoy bárbaro, no sé si metí la pata después a nivel político o para la imagen de ella, no sé. Pero no, nunca me lo dijo, nunca me lo hizo saber y nunca me dijo que había me Ah, había lo que gustado. se generó porque lo que es ella, no creo que por alguna declaración tuya. No, yo declaré que viene acá y después sí, bueno, la suben los programas, está. Claro. El programa, lógicamente, los programas que te la pueden subir con la onda que yo le dije, que la tienen a ella, O los y otros. los otros que te la pueden subir, como dice, qué locura, la mamá de la presidenta hablando de fútbol con el técnico de gimnasia, Sí. en vez de quedarse en la casa. Por ejemplo, te la pueden, vos sabés cómo la podés dibujar de cualquier manera. Pero bueno, yo le dije desde la onda de amistad y de buena gente. Pero, o sea, vos, como decís, votaste a este gobierno, Sí. es una cosa normal, como, o sea, no es que sos el único, yo lo vi como diciendo, Troglio dijo que votó al gobierno, pero 8 millones lo Ah, como votaron, la ¿no mitad es? más uno de hace 2 años, O ¿no? sea, ¿Qué? A ver, y ¿y como cuál es? yo me acuerdo cuando hablaban de Menem, Sí, quién, que, ¿por qué no puedo decir tranquilamente voté a este gobierno? Y qué sé yo, voté a este gobierno y me hago cargo. Ahora No vas a un programa de política a analizar políticamente lo que no, y no nada. iría tampoco a hablar de política ni a matar, tampoco voy a ir a matar a los del grupo Clarín ni nada, porque ahí me parece que está la confusión. Yo no tengo que matar a nadie, yo tengo una idea, la respeto, estoy convencido que es buena. Sé que hay un montón de gente que cree que es mala. Esto es problema de cada uno habla de lo suyo. Ahora, ir a defenestrar a los otros, no, sí. Me gustaría que las armas sean armas leales, nada más. Que la discusión sea un arma leal. A mí me gusta este, a mí me gusta este, por esto y por esto, nada más. Ahora, si nos vamos a... Hoy se ha generado que como los medios te pueden matar, hay un boom, boom, bastonazo todos los días, estás todos los días en los medios. Pero a mí, yo respeto, como te decía hoy, yo respeto al que putea en la cancha y respeto a Vivas, que se calentó. Y yo respeto a los que estén en contra y a favor del gobierno, los respeto a todos. Sí, te deben parecer cosas muy buenas o buenas y cosas malas Yo o muy malas. considero que el gobierno hizo cosas muy buenas y
como en todo, en algo te equivocás, es imposible, y, o en mucho te puede equivocar. Entonces, todos los gobiernos que vengan a partir de hoy, o los que han estado, han hecho cosas buenas y cosas malas, nada más. Pero a mí me mata lo que pasó en este país, de que parece, vos escuchás cosas como, viste, terribles que no pasan, como que acá no se puede hablar más, es decir, ¿cómo no se puede hablar en este país si vos pones programa y matan a la presidenta de la nación sin ningún problema? Entonces, ¿cómo no se puede hablar? Se puede hablar. Sos libre para hablar, te dejan hablar. Creo que hoy por hoy, pese a la discusión, se puede hablar mucho más que en otra época. Exacto. Acá hay una equivocación. Vos sos, a ver, vos podés votar a Cristina, vos podés votar al otro, vos podés votar a... Usted mata a cada uno que respeta a quien vote y listo. Ah, no te tires. Voté a este, pero no te voy a tirar mierda vos. Voté a este. Al otro, bueno, al otro, no me gusta el otro. Pero no buscarle toda la mierda a otro. Porque todos tienen mierda. Todos tienen mierda adentro. Entonces hay que tratar de no buscarlo.